Hoy vamos a hablar de una leyenda que se conoce mucho, la leyenda de los soles. Pero sobre ella hablaremos desde lo más sencillo a lo más complejo para una mayor comprensión. Quien no sepa nada de la leyenda de los soles, de forma muy concisa referiré que es un mito para nosotros en la actualidad, pero que para el hombre prehispánico seguramente tenía plena certeza, como por ejemplo hoy lo tiene la Biblia para quienes creen y practican el cristianismo. Así, la leyenda de los soles nos habla del origen de eras previas a nuestra humanidad actual. Obviamente, al referir eras previas, que la mayoría llaman soles, casi todos en internet señalan un orden específico de ellas. Pero por lo general el nombre de cada era es el que se llama en idioma náhuatl, Nahui o Celot, Nahui Hecatl, Nahui Kiahuitl y Nahui Atl. Y por supuesto, la edad donde fue creada nuestra raza, Nahui Olin. Cada una de las primeras cuatro eras o soles fue destruida por diversos factores, ya fueran animales, el viento, el fuego o el agua. Mientras que la quinta era sería destruida por terremotos. Y esta quinta era fue creada en Teotihuacán, lugar donde fue creado tanto el sol como la luna que vemos hoy en día en el cielo. Y básicamente, este es el canon de la leyenda de los soles que el Vox Populi conoce. Pero este análisis superficial no le hace justicia a todo el contexto que tiene detrás. Así, en esta ocasión, referiremos aspectos más profundos de esta narración. Y para ello, primero descubramos su origen. No creamos que todas las culturas prehispánicas tenían esta justificación de creación del universo y del ser humano como lo hemos referido previamente. Pues solo por poner un ejemplo tenemos el Popol Vuh Maya, que también nos refiere su versión de la creación del universo, de los animales, las plantas y de los humanos en la Tierra. Siendo que este mito maya varía en muchas cosas con el mito aquí analizado. Así, la leyenda de los soles principalmente refiere la posible explicación del mundo, pero principalmente desde la cosmovisión de grupos nahuas. Es decir, grupos que predominantemente habitaban el centro del actual México. Ahora, ¿cómo llegó a nosotros este mito que ha tenido infinidad de interpretaciones? Tenemos dos fuentes principales de origen. Una, como casi siempre, la fuente europea indiana. Es decir, las posibles narraciones orales prehispánicas que fueron recolectadas y plasmadas ya con la intromisión europea. Situación que igual pasó con el Popol Vuh que ya referimos. Esto obviamente nos indica que no tenemos la visión netamente originaria sobre este mito, pues en las narraciones que se ocuparon de recolectar esos relatos encontramos palabras extranjeras y conceptos que se suponen no existirían en estas tierras, siendo estas fuentes documentos escritos en alfabeto grecorromano que hablan de este mito. Y los dos relatos principales de la leyenda lo tenemos en Historia de los Mexicanos por su pintura, realizado aproximadamente en 1531, y La Leyenda de los Soles de 1558, no siendo estas las únicas como veremos adelante. Sobre estos documentos algunos creen que se complementan o que se copiaron uno al otro, pues tienen una columna vertebral común en muchos aspectos. Mientras que la otra vertiente de fuentes que a la vez nos hablan y a la vez no de este mito creacional, la tenemos en objetos sobrevivientes de la conquista. Objetos pétreos que precisamente fueron más difíciles de destruir y por ello sobrevivieron. Siendo el principal de estos el mal llamado calendario azteca. En donde, como ya referimos previamente, se plasmó en un círculo central las cinco eras. Pero este documento pétreo no es el único, ya que tenemos este cuadrado de piedra que era parte de un altar en donde en cada una de sus caras tendría los cuatro primeros soles. También existe la piedra de coronación de Moctezuma, donde vemos las cinco eras, el año de entronización de Moctezuma y otra fecha, el día 1 cocodrilo. Y finalmente esta representación solar que en sus esquinas también tiene las cuatro eras, siendo que las últimas dos piezas precitadas se encuentran en Estados Unidos hoy en día. Así, evidencia prehispánica que nos habla de los soles existe, pero cómo interpretarlos, he ahí el gran problema.
Como dijimos en el video del sincretismo de lo habido aquí con lo extranjero, previamente también hubo mucho sincretismo entre culturas originales. Así, lo que vemos en los monolitos, esa visión cosmogónica de creación de eras previas, fue retomado por los mexicas, una de las culturas más jóvenes a la llegada europea, si la comparamos esta por ejemplo con los olmecas y mayas, entre muchas más. Por ello, esta cultura tuvo influencia de otros grupos en la creación de este mito, cuya originalidad, como dijimos, es difícil de establecer al darse la contaminación europea de los relatos. Destacando que el relato tiene muchas aristas, como por ejemplo, ser este incluso propaganda política de los mexicas. Pues en la versión de historia de los mexicanos por sus pinturas, se refirió que 130 años después del diluvio, que dio fin a una de las eras, los mexicanos, entendiendo por estos no los mexicanos de hoy, sino los mexicas, antes aztecas, habitaban Aztlán, hacia el occidente de la ahora llamada Nueva España, empezando estos posteriormente su migración que terminaría en la creación de Tenochtitlán en el centro del actual país. Así, si bien a gran escala la leyenda nos habla de creación y destrucción de eras y especies, nos canaliza al final al origen azteca-mexica, siendo que forzosamente el relato nos lleva a una civilización en específico, la mexica. Esta conclusión no la podemos obtener si, como hace la mayoría, divide la leyenda en su conjunto, pues ustedes lo podrán constatar. La mayoría, incluso en videos de YouTube, nos hablan por una parte de las cuatro eras previas, y en apartados diferentes tratan exclusivamente la creación del quinto sol. Pero conforme el Códice Chimalpopoca, la leyenda de los soles y mexicanos por sus pinturas, tratan a las cuatro eras y el quinto sol como un relato unificado. Ahora, otra asociación intencional de unir lo mexica y la posible recreación de mitos previos conforme su visión, la tenemos en este monolito donde señalamos que este año, Once Caña, es el año que Moctezuma Xocoyotzin fue nombrado Tlatoani Mexica, año que correspondería al calendario gregoriano, algunos refieren 1502, otros 1503, siendo que a su alrededor están las cinco eras de los mitos, objeto pétreo que es una prueba más de la intención mexica de asociar los soles previos a su cultura. Lo cual sería otra justificante del hecho de que a raíz de los sacrificios que los dioses hicieron en Teotihuacán para crear el quinto sol y su movimiento, los mexicas justificarían así los sacrificios que realizaban para con ellos lograr que siguiera existiendo el mundo. Por ello, si bien se cree que estos mitos fueron inspirados por otros previos de culturas más antiguas que los mexicas, se piensa que tienen al momento de su conocimiento, al quedarse plasmados por los europeos e indígenas convertidos, una vinculación eminentemente mexica, que sería parte de la base de su mitología, su cultura, sus creaciones y sus aspectos de gobierno y de guerra. Y otra vinculación mexica con estos mitos lo tenemos en que precisamente sitúa la creación del quinto sol en Teotihuacán, situación que nos indica varias cuestiones hoy debatidas. La parte de la leyenda que refiere que los dioses se reunieron en Teotihuacán nos devela muchas cosas. Pues el verdadero nombre de esta ciudad, incluso el idioma que hablaba la mayoría de sus habitantes, es desconocido incluso al día de hoy. Al respecto, muchos refieren que ese nombre, el lugar donde el hombre se vuelve como un dios, según algunos traducen la palabra Teotihuacán, se lo habrían imputado los mexicas, quienes durante su migración habrían pasado por las ruinas abandonadas de la ciudad, la cual por su tamaño llegarían a creer que fue hecha por dioses y de la cual tomaron muchas cosas. Así, si esto es cierto, los mexicas habrían asignado el origen del quinto sol, el sol del movimiento, en ese lugar debido a su grandeza y claro, ellos se asumirían como herederos de ese nuevo sol. Pero también por el relato donde aparece Quetzalcóatl y que éste crea a la nueva raza. Sumado al hecho de que otros pueblos contemporáneos de Teotihuacán identifican a esta ciudad con las cañas, siendo que una parte del nombre de Quetzalcóatl es precisamente Seacatl o uno caña. Así, hay quienes piensan que ese lugar fue la auténtica Tula, la mítica donde habría habitado Quetzalcóatl, misma que luego este tuvo que abandonar,
y no la Tula que se conoce en el estado de Hidalgo, donde están los famosos atlantes, precisamente de Tula, como fueron llamados posteriormente. Así, la llamada Teotihuacán podría ser la mítica Tolan de Quetzalcóatl, siendo prueba de la importancia de ese lugar precisamente que ahí, según esas creencias, nació el nuevo sol y la luna. Pero ahora, regresando a los soles previos y su origen. La mayoría refieren asignarles un orden a los cuatro soles que precedieron al quinto. Pero la realidad es que existen discrepancias entre la mayoría de fuentes que a lo largo de la historia se han ocupado de establecer su orden. Y como prueba de ello, volvamos a las representaciones previas. Es innegable que los grifos que representan las eras están ahí. Pero ¿cuál es su orden cronológico? Solo sus creadores no lo podrían decir. Entonces, ¿cuál fue la primera si se trata de asignar un orden cronológico a las eras? Cada era simbólicamente está conformada de un glifo y un número en el sistema de cómputo del altiplano. Siendo que traducidos al castellano sus nombres tenemos los siguientes. Nahuigolín es 4 jaguar o celot. Nahuihecatl es 4 viento. Nahuiyahuit es 4 lluvia. Nahuiatl es 4 agua. Y el quinto, Nahuiolin, 4 movimiento. Sin embargo, no existe consenso sobre su orden, aunque haya varios relatos que así lo aseguren. Y por poner ejemplos de ello, referiremos las siguientes fuentes. En el Códice Vaticano Río se pone el orden cronológico de sol-agua, luego de viento, después de fuego y al final sol de tierra. En la leyenda de los soles que hemos referido, está la tierra, el viento, el fuego y el agua. En los anales de Cuautitlán encontramos el sol de agua, de tierra, de fuego, de viento y de movimiento. En la historia de la nación chichimeca está el agua, la tierra, el viento y el fuego. En la versión francesa llamada Historia du Mexique, encontramos los soles de agua, fuego, tierra y viento. En Historia de los Mexicanos por sus pinturas está la tierra, el viento, el fuego y el agua. Y en la Piedra del Sol, la mayoría refiere el orden como sol de viento, de fuego, de agua, de tierra y de movimiento. Como pueden ver, no existe consenso sobre el orden. ¿Y qué implica ello? Que tampoco existe consenso sobre el orden de creación y posterior destrucción de cada era, mostrando estos órdenes también la discrepancia sobre el número total de eras. Pues unas fuentes señalan 5 eras o soles, incluida la que nació en Teotihuacán, pero otras solo refieren 4. Así, compa, no le crea quien diga que el orden de los soles es tal o cual, ya que en realidad no lo sabemos con plena certeza. Pero si esto lo ven como algo complicado de entender, no se preocupen, que lo más complicado y a la vez lo más hermoso sobre los soles u eras apenas empieza, como lo veremos y explicaremos en la segunda parte de esta serie de videos.